Cuando el engaño fracasa, el Estado emite la represión contra los hombres que comprenden la verdad. Por ello fue asesinado Pablo Alvarado Barrera y Lecumberri el 4 de diciembre de 1971, el año de la masacre de Corpus. El pueblo que sufre no puede dejar de luchar. El opresor, mientras tenga poder, seguirá con su represión contra los obreros de Medalla de Oro, destruyendo el pueblo Independencia Nacional en Veracruz, impidiendo manifestaciones, lanzando sus halcones contra ferrocarrileros en Monterrey, Durango, Frontera, Oaxaca y otros lugares. Campesinos tlaxcaltecas, chiapanecos, poblanos, en caravanas disueltos por la soldadesca. En años recientes el crimen aumenta. 6 campesinos fusilados en Tulancingo, Guerrero. 5 en Martínez de la Torre. Otros más en Izhuatlán de Guerrero y Jiltepec. 2 en la toma de la colonia Rubén Jaramillo. 5 en Valle del Rosario, Chihuahua. 23 en Jaltipán de Morelos, Veracruz. 6 en Guajuntla, Hidalgo. 2 niños incinerados en la toma del campamento 2 de octubre en Iztacalco. 6 colonos en la colonia Tierra y Libertad en Monterrey. La revista ¿Por qué? Destruida. Sus editores secuestrados y torturados en el campo militar número 1. Crimen, sangre, muerte por todo el país en cada uno de los años de estos sexenios, igual que en todos los anteriores. Encima de estas montañas de cadáveres, los demagogos dicen sus discursos revolucionarios. A don Lucio Cabañas.